Hoy en Frecuencia Deportiva, el Club Deportivo El Nacional y su disputa por un cupo a Copa Sudamericana 2020. Según la Federación Ecuatoriana de Fútbol, El Nacional jugaría con el campeón de la Serie B. Esta será la última vez que prestemos oídos a un pedido. Los jugadores que no quieran estar en la selección nacional no van a estar en la selección nacional, y los que quieran estar en la selección nacional lo tienen que hacer sin ningún condicionamiento. Selección de Ecuador libera a jugadores de Liga de Quito y Delfín para que disputen la final de la Copa Ecuador 2019. Técnico Universitario hace oficial su reclamo por la mala inclusión del golero Jorge Pinos al Independiente del Valle. Colón de Santa Fe, vicecampeón de la Copa Sudamericana, exige una resolución a la FIFA. Hoy tendremos todos los detalles. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos televidentes? Sean todos bienvenidos a Frecuencia Deportiva aquí por UCSG Televisión, su canal universitario. Los saluda Germán Gallardo, como todos los días. Buenas tardes, estamos en vivo. Tenemos imágenes ahí de la ciudad de Guayaquil, parte céntrica, a esta hora de la tarde. Son las 15 horas con 4 minutos y es un gusto, es un placer, como siempre, acompañarlos. Recuerden que también estamos siendo retransmitidos en vivo y en directo por el Facebook de UCSG Televisión. Lo ponen en el buscador UCSG Televisión, Facebook Live, y estamos siendo retransmitidos en vivo a través de esta plataforma digital y, por supuesto, también a través de nuestro dial UCSG Radio 1190 AM. ¿Qué programa que tenemos el día de hoy, señores? Un programa caliente, un programa con temas polémicos que se han conocido en las últimas horas. Ahí lo pudieron ver en los titulares. Así que, bueno, no hay que perder más tiempo porque tenemos realmente un gran programa en estos 60 minutos. Empiezo por mi costado derecho con el señor Sergio Basantes. ¿Cómo le va, Sergio? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Germán? Saludar también a todos mis compañeros y sobre todo a las personas que nos pueden ver en las diferentes redes sociales y principalmente a través del canal de la Universidad Católica. Tenemos preparado un gran programa polémico con temas de federación, libres los jugadores, por lo menos de Delfín y también de Liga de Quito, y también más novedades con esa noticia que se dio a conocer el día de ayer con el cupo de Copa Sudamericana, que parecía que todo estaba seguro, Germán. Sí, señor, y también hay información de último momento, porque se bajaron de la convocatoria los 4 jugadores de Delfín Liga de Quito, pero hay convocado ya, en reemplazo de uno de ellos, del portero, así que vamos a estar hablando en cuestión de minutos nada más. ¿Cómo le va, señor Andrés Chiriboga, de vuelta al programa? ¿Cómo anda? Bienvenido, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Germán? Un gusto saludarte, también a mis compañeros, a todos los frecuenteros que ya están enganchados a la sintonía del programa. Esto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la decisión de poder liberar, por así decirlo, a los jugadores a sus respectivos clubes para que disputen la Copa Ecuador, me parece que es corregir un error que cometió la misma federación, porque es obviamente quien convoca a los jugadores para la selección y quien organiza la Copa Ecuador. Entonces, las fechas coincidieron, es un error de la Federación Ecuatoriana, y ahora se lo corrige, pues, liberando a los jugadores ante el pedido, más que todo el presidente del Delfín, José Delgado, para que puedan jugar esta final. Bienvenido, señor Chiriboga, y también está con nosotros el señor Javier Méndez. ¿Cómo le va, Javier? Bienvenido, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Germán? También un saludo muy grande a cada uno de los panelistas, tanto a Sergio como también a Andrés Chiriboga, con quien hemos compartido. ¿Lo conoce también, Andrés? Por supuesto. Ah, que compartido... no, con tantas seriales, Andrés Chiriboga, pensé que no lo conocía. No, papá por siempre, le presentamos. Papá por siempre, así papá lo conocemos. No, sí, lo conozco perfectamente a mi querido amigo. 2020 se viene el tercero. Cabina en Área Técnica Central en UCSG Radio, así que es un gusto siempre poder compartir con ustedes acá el panel. Más allá de todos los de todos estos temas en el ámbito nacional, déjenme decirles también, señores, que estoy muy alegre porque me dicen equipo, que se pongan los audífonos, que se acostumbre. Un equipo, te cuento que al que realmente sigo a nivel mundial es el Fútbol Club Barcelona, y el ecuatoriano Quique Saverio debutó hoy con el primer equipo del Fútbol Club Barcelona. Así que vamos a ver, todo se respeta en cuanto a procesos, y ojalá sea el caso también en el Barça con este jugador ecuatoriano Quique Saverio, para que, ¿por qué no?, disfrutar en el Camp Nou junto con Messi, junto con Luis Suárez y compañía, Germán. Bueno, veremos. Ya veremos. Da el tantas primer promesas, paso ya lo acaba de dar. Tantas promesas que igual también surgieron así en el camino y se fueron quedando, pero vamos a ver, ojalá pueda llegar lejos este chico.
Bueno, dentro de un rato vamos a establecer contacto con un invitado, con una invitada, mejor dicho, muy, muy, muy especial. Pero esta es la pregunta del día de hoy. Para que en el siguiente bloque, con el cronómetro en mano, minuto y medio cada uno podrá argumentar y dejar clara su postura sobre la interrogante del día de hoy. Es la siguiente. ¿Es justo que el noveno de la tabla de posiciones de la Serie A, de la Liga Pro, juegue este repechaje con el campeón de la Serie B por un cupo a la Copa Sudamericana? Hoy, o mejor dicho, esto no va a cambiar. El noveno de la Liga Pro va a ser el Nacional, o es el Nacional. ¿Quién será el campeón de la Serie B? Eso está por definirse, porque aún no termina la Serie B, falta el cuadrangular final. El tema es que a comienzos de año esto no se sabía, se conocía que era por una cuestión de la tabla de posiciones, iban a conseguir los cupos a Copa Libertadores y Copa Sudamericana, pero esto yo lo venía escuchando en la radio al señor Amílcar Mantilla, quien es integrante del directorio de la Federación, y él decía que primero, es competencia de la Federación asignar los cupos y cómo claro. Se los reparten, porque le corresponde a la Federación, y que el día lunes en directorio lo habían aceptado el pedido de algunos equipos de la Serie B para que justamente el campeón de la Serie B pueda disputar este cupo de la Copa Sudamericana. ¿Qué día había sido? Lo dijo el día lunes. O sea, ok, es decir, la semana anterior se habían reunido, porque ellos habían tenido la semana anterior directorio. Claro, el lunes ya fue en directorio, sí, que se lo aprobó. Por eso me resulta un poco curioso que, por ejemplo... Correcto, sí. Estamos en línea ya con nuestra invitada, con la presidenta del Nacional, Lucía Vallecilla. Así que, presidenta, bienvenida a nuestro programa Frecuencia Deportiva de UCSG Televisión acá en la ciudad de Guayaquil. Así que gracias por estos minutos, presidenta. ¿Cómo está? Gracias, buenas tardes. Les escucho muy alejado, casi no le escucho nada. No sé si podemos mejorar eso. Un placer poder atender. Muy bien, presidenta. Acá lo vamos a ir corrigiendo. No se preocupe, para que usted tenga una audición bastante, bastante buena. A ver, ahí me reitera cómo está escuchando. Un poquito mejor. A ver, lo vamos a ir mejorando, por favor, para que la presidenta del Nacional pueda tener una buena audición. A ver, presidenta, la primera pregunta tiene que ver cómo a ustedes les cayó esta noticia de que desde la Federación dieron a conocer que para ese último cupo a Copa Sudamericana del 2020, ustedes, el Nacional, ya es un hecho, van a tener que disputar con el campeón de la Serie B. ¿Les sorprendió? ¿Ya sabían algo? ¿Algo se había especulado o, en definitiva, cayó como un balde de agua fría? Bueno, en primer lugar, nos sorprendió muchísimo ver el irrespeto a la Liga Pro, el irrespeto institucional que hace el señor vicepresidente Jaime Estrada de la Federación Ecuatoriana de Fútbol al reunirse con un grupo no sé de quién, sacar una reforma al reglamento y quererse dividir entre ellos de este momento el cupo que le corresponde, porque así se resolvió en sesión de presidentes el 22 de octubre, porque así emanan los reglamentos de competencia de la Liga Pro y porque se ratificó en sesión de presidentes el 22 de octubre que, sea cual fuere el equipo que quede en noveno lugar, le corresponderá ese cupo. Y claro que nos sorprende, porque conociéndole al señor Estrada, ¿cómo es posible que sea un vicepresidente de una institución tan grande del país y que quiera reformar y cambiar las reglas del juego a última hora? Ellos lo podían hacer eso cuando ellos eran dueños del fútbol ecuatoriano, cuando ellos administraban el fútbol ecuatoriano, que lo hicieron en el 2017 y en el 2018. Pero quiero recordarle al señor Estrada y a todo el grupo de señores que se arrogaron funciones que no les compete, porque eso le compete a la Liga Pro, ya que el campeonato es de la Liga Pro, no de ellos, y ahí lo podían haber hecho. Pero ellos no son dueños del campeonato. El campeonato hoy se maneja a través de la Liga Pro, y ellos son los que se ratificaron y nos ratificamos como presidentes de que ese cupo se respete y sea para el noveno lugar. Presidenta, venía escuchando en una radio local acá en la ciudad de Guayaquil y hablaba el señor Amílcar Mantilla, y él decía que, si bien es cierto, la Liga Pro hoy tiene la competencia de administrar y manejar la Serie A y también la Serie B, que es a la Federación a quien le compete justamente la forma de la distribución de los cupos a torneos Conmebol, porque es Conmebol
quién tiene que tener explicaciones con la federación, en este caso con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, más no con la Liga Pro. ¿Usted comparte este criterio o en definitiva cree que está errado? Yo creo que el señor Mantilla, la experiencia que tiene de haber manejado el fútbol ecuatoriano por muchísimos años y no haber pasado más del amateur, se permite opinar eso porque él fue el que creó esta Copa Ecuador. Y claro, como la creó, él quiere quedar bien manejando de esa manera. Pero le quiero recordar al señor Amílcar Mantilla que la Conmebol no es la hacienda de él, que la Liga Pro no es la hacienda de él y que la Federación Ecuatoriana de Fútbol se debe al campeonato que ellos decidieron manejarlo. Pero el de la Liga Pro se maneja a través de los presidentes. Él no es ni siquiera presidente de un club, él no representa absolutamente a nadie y él se ha venido manteniendo de directorio en directorio en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Presidenta, ¿cómo le va? Le saluda Andrés Chiriboga. ¿Qué le molesta más al Club Deportivo Nacional como institución? ¿El hecho de que no se haya reglamentado o establecido a quién le correspondía el cupo en caso de que un club ecuatoriano quede campeón de un torneo internacional como por ejemplo Independiente del Valle en la Copa Sudamericana, o el hecho de que no le parezca justo a un club de la Serie A el hecho de competir, de jugar una repesca, un repechaje por ese cupo, valga la redundancia, con un equipo de la Serie B que al fin y al cabo no tiene más mérito que uno de la Serie A por más novena ubicación en la que haya quedado el Nacional? El irrespeto a la institucionalidad de la Liga Pro, el irrespeto a todos los presidentes de los clubes de la Serie A y de la Serie B que estuvimos en la última reunión el 22 de octubre, donde el señor ingeniero Jaime Estrada topó el tema y el señor presidente Miguel Lohr le dijo: ese tema no está en discusión porque de acuerdo al reglamento de competencias ese cupo le pertenece al noveno, sea cual fuere que quede, porque en ese entonces nosotros estábamos peleando los playoffs, no el noveno lugar. El noveno lugar lo estaba peleando Cuenca. Entonces, ni siquiera nos correspondía en ese momento. Sin embargo, entre otros puntos que se trató ese, y se ratificó incluso con el documento que la Federación Ecuatoriana de Fútbol hizo llegar el mismo día 22 a la sesión de presidentes, donde dijo efectivamente así es, y ese noveno puesto le corresponde al noveno de la Liga Pro. Ese es el irrespeto que a uno le molesta. De ahí jugar con la B o con la C o con la D o con cualquiera. El club Nacional es tan grande como para medirse con cualquier equipo del fútbol profesional. Son 11 hombres en la cancha y los 90 minutos del primer tiempo y los 90 restantes se tiene que demostrar y ahí hacer los goles. Doctora, yo jamás irrespetaría a ningún equipo de la B, tal es así que fui la única y la primera en levantar la voz cuando a ellos les querían sacar de la Liga Pro con una reforma a medio camino que decían: para el 2020 ustedes ya no pertenecen a la Serie A, ustedes se van a la B y vayan a jugar en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y yo les dije: está muy mal esa decisión, las reglas del juego no se le puede cambiar a medio camino y a conveniencia de unos o de otros, se tiene que respetar la institucionalidad de todos los jugadores, de todos los clubes de la B. Y si algo se tiene que cambiar, que sea para el 2021, 2022, pero con las reglas claras. En este momento no comparto eso y que se respete la institucionalidad de todos los clubes de la Serie B al estar conformado de esta manera. Así se tiene que hablar y así se tiene que respaldar. Pero no en un momento que a mí me conviene reformar los estatutos para beneficiarme, eso no lo vamos a permitir. Sin embargo, estamos haciendo las gestiones a través de la Conmebol y la Conmebol ha enviado un comunicado en el cual ese cupo le pertenece a la Serie A porque ellos dan a la Serie A los campeonatos, no a la Serie B. Doctora Vallecilla, ¿qué tal? ¿Cómo está? La saludo a Sergio Basantes. ¿Ustedes ya pudieron conversar o pudo conversar particularmente, personalmente a lo mejor, con el presidente Francisco Egas? Porque hoy lo escuchaba en la mañana que este tema se lo iba a tratar finalmente con la Liga Pro. ¿Y qué respuesta han obtenido por parte de Miguel Ángel Lohr en ese sentido? ¿O simplemente, doctora, fueron a la Conmebol y la cual ya les respondió? No, nosotros hicimos la gestión el día de ayer. Le llamé al presidente Lohr y a través de un Twitter alguien me entrevistó. Okay. Y yo dije: no me contesta.
Cuando yo terminé esa entrevista, el presidente Loor me llamó y me dijo, estoy fuera del país y estoy leyendo esto. Le dije, sí, presidente, porque usted no me contesta. Entonces me dijo, no, yo le contesto a usted y a todo el mundo, pero no estoy en el Ecuador, le estoy llamando. Entonces le digo, presidente, quiero que esto se aclare, le voy a poner un documento, por favor, a fin de que se aclare esta situación y se respete la institucionalidad, independientemente de que sea el nacional, porque no puede ser la federación que hoy diga esto lo hago, mañana también cambie de criterio y vaya cambiando su opinión y su reglamento a su conveniencia. Las palabras textuales del presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Loor, dijo, eso se tiene que respetar y no se preocupe. Presidenta, otra consulta. Por lo que decía el señor Amílcar Mantilla, que fue un pedido de algunos equipos de la Serie B que fueron hasta la federación y que le pidieron justamente que el campeón de la Serie B pueda pelear el cupo a la Sudamericana con el noveno de la Serie A, el Nacional, hoy, y va a ser así el Nacional. ¿Usted tiene conocimiento de quiénes fueron esos clubes que acudieron hasta la federación para hacer esta petición? No, realmente no conozco, y como le digo, el señor Amílcar Mantilla se le dio la facultad para que tengan que entretenerse, ya que no hace nada, no ha cumplido ninguna función, aparte de estar en la Liga Amateur, entonces se le delegó y él fue el que empezó con este campeonato ecuatoriano, que a nosotros nos encantó participar, nos parece muy bonito, nos parece muy interesante, pero que no le vengan a manchar a la primera que se acabe este campeonato. Eso lo podían haber hecho, lo vuelvo y lo ratifico, que no quieran confundir a la ciudadanía de que ellos lo hicieron en el 2017 y en el 2018. Eso hicieron porque ellos eran dueños de eso. A partir del 2019, el campeonato pertenece a la Liga Pro y los presidentes estamos amparados en lo que dice los reglamentos y los estatutos de participación de la Liga Pro. Presidenta Vallecilla, le saluda Javier Méndez, muy buenas tardes. Definitivamente estoy con usted en el sentido de que es un irrespeto y considero que no solamente para los equipos de la primera división, sino también para los de la primera B. Pudiendo observar, los cuatro primeros están el Orense, el Independiente Juniors, el Manta y también la Liga de Puerto Viejo. Lo ha preguntado anteriormente a mi compañero Germán, que cuál de estos clubes es el que se ha dirigido para intentar jugar el campeón de la Serie B con el Nacional. En todo caso, creo que es la falta de comunicación también entre Liga Pro y Federación Ecuatoriana de Fútbol para esto hacerlo, este trabajo hacerlo con mucha anterioridad y no a día de hoy, ya a quincena de noviembre, recién tener que elegir si es que juega el Nacional, que con justo derecho ustedes lo reclaman, o tiene que jugar un repechaje con el primer equipo de la Serie B. Por otro lado, Presidenta Vallecilla, el tema de la presentación del técnico Eduardo Lara, ¿cómo ha sido y cómo lo ha recibido también el club, el equipo? Bueno, para terminar con el tema de la Federación y de la Liga Pro, le tengo que indicar lo siguiente. El 13 de octubre, el presidente de la Liga Pro envió una carta al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ese documento fue contestado el 22 de octubre y ahí ya no había más nada que hacer que asumir el documento en el cual se manifiesta que ese cupo pertenece al noveno lugar. Ahora que cuatro equipos están ahí, entre esos el presidente, porque aquí nosotros nos queremos engañar diciendo que el presidente del Fútbol Club de Manta es otro, son siempre sus delegados, los dueños de aquí, hay que decirlo con nombres y apellidos, es el señor Estrada. El Independiente Junior, si bien es cierto, aparentemente pertenece a otra persona, quien lo maneja es Michel Teller. Y sabemos que son parte de la Federación y de la Liga Pro. Los otros dos equipos, muy respetables los dirigentes, pero ahí yo dudo mucho que ellos sean los que estén atrás de estos dos cupos. Soy muy honesta y muy transparente en decirlo. Entonces, que se analice esa situación, hubo una conversación, hubo ya un comunicado, hubo ya una notificación, una reunión de presidentes, donde somos los que por quien subsisten las instituciones, y como presidente se ratificó de que ese cupo sea para cualquier equipo que esté en el noveno lugar. Sobre el tema del profesor Lara, fueron recibidos a través de los señores jugadores en esta mañana, una cordialidad absoluta, recién se conocen el día de hoy, hubo planteamiento táctico, técnico, el día de mañana ya harán fútbol, porque independiente de que nos toque jugar o no, el club nacional ya tenía establecido los parámetros que va a hacer de aquí hasta el 16 de febrero. Nosotros no nos podemos parar,
ya teníamos estructurado de que se posicionaba el cuerpo técnico, se trabaja hasta el 21 de diciembre, luego salimos de vacaciones de fiestas de Navidad y fin de año, nos reincorporamos el 3 de enero, salimos fuera de del país el 5 de enero, la ciudad estamos de definir si vamos a la ciudad de Medellín o a la ciudad de Bogotá a seguir trabajando nuestra pretemporada, pero nosotros no nos hemos parado. Ah, muy bien eso es una noticia, porque nos desayunamos entonces, ustedes van a hacer una parte de la pretemporada en tierras colombianas de donde es proveniente el técnico Eduardo Lara. Así que, Presidenta, le quedamos muy agradecidos por estos minutos y pues esperando que todo esto encuentre buen puerto y se resuelva lo más pronto posible. Un abrazo grande. Gracias a ustedes y una linda tarde. Muy amable. Ahí estaba Lucía Vallecilla, Presidenta del Club Deportivo El Nacional. La gente le dice Nacional, es El Nacional. Nacional, Club Deportivo Nacional, El Nacional. Hacemos una pausa, señores. Las 15:23, estuvo candente la presidenta Vallecilla, porque fue directa, ¿no? Fue directa, fue directamente. Ya seguimos hablando del tema. Pausa, ya venimos.